desde Las Cruces, un barrio antiguo, al lado del barrio La Candelaria, en el que se fundó esta capital de Colombia. Este barrio ha sido muy popular por el visaje de Jorge Eliécer Gaitán, ¿no? Sí. De que vivió un líder colombiano que mataron en el 48, el 9 de abril del 48, y desde esa vez han cambiado radicalmente los visajes de la violencia. O sea, de ver un barrio así que, entre comillas, se ve muy pobre, lo que tiene mucha riqueza histórica. Si tú miras así, se ve pobre, se ve triste, pero lo que tiene es mucho talento, muchas ganas de vivir. Y no toda la gente que vive acá roba, y no toda la gente que... También hay gente que hace cosas valseadas por sus hijos, por los niños de la calle. Camino por las calles, no dejo de sentir dolor por los niños, su vida es un sufrir. No tienen una cama para poder dormir. De pronto cambuchen un puente que ellos puedan construir. Y no importa si llueve o hace frío, si tienen mucha hambre, el mundo los ha herido. Esa es la historia de un niño que ha nacido en la puta decide y sin haberlo pedido. El futuro él lo escribió el día en que nació. El amor no conoció, la vida se lo negó. Cuando amanece y no hay nada para comer, pedir, buscar o robar, algo él tiene que aprender. Atracar y variar para poderse sostener. Pelear, matar para su vida proteger. Porque sabe que en la calle todo se puede perder. Y aunque es tan pequeño, ya tiene que entender que parado en la raya, él se debe mantener. Aquí había tropeles antes, apuñaladas, aparecían muertos en ese pedazo. Gente muerta violentamente. Yo no muero en Seymour de foco, con arma de fuego y con arma blanca o cortopunzante. Como dice la voz cantante, adelante como el elefante. Botando demencia y ciencia sobre la violencia. ¡Ah, qué diferencia! Yo una vez me mandaron por el desayuno. Entonces iba bajando y habían un grupo de muchachos ahí. Me hicieron así una rueda. Y iban empujando a alguien en el centro. Y a donde lo iban empujando, le iban enterrando un cuchillo así. Así iba cayendo. Luego el tipo ya no aguantó más y se cayó al piso y ahí lo remataron. Para la gente que sepa que la violencia es pura demencia y que no tiene ni un culo de ciencia aquí con mi Melisa, que a todas esas bichas las cara les pisa. Ah, you know what I'm saying, mode foco, popo, aquí te toco. Y voy diciendo que no estoy comprendiendo porque la paz, la gente ya no entiende y yo pido más. En esta casa, desde atrás para adelante, la gente con la voz cantante, aquí está. Ah. Enfrentarse a este mundo, a estas condiciones, pues los colegios, por ser tan gueto, no enseñaban algo que no le daba a uno armas para defenderse ahorita en la vida. Entonces tocaba por otros lados y las experiencias que vivíamos desde niños nos fueron educando, haciendo fuertes o débiles. Yeah, y entonces así en todo eso hemos pasado por todo el proceso de estar en la calle y hacerte todo un poquito.
Te montamos una bella obra de arte en teatro y música que se llama ópera rap. Que fue basada, ¿se acuerda? Pues fue basada en esa historia que es de la vida real. Es la historia de un grupo de jóvenes que les matan su líder, cantante, rapero, y ellos deciden desenterrarlo y llevárselo, reintegrarlo muerto al grupo y llevárselo de rumba para hacer una despedida. Entonces son todas las aventuras que tienen esa noche de rumba y el muerto tiene una relación con la muerte y ellos tienen una relación con él como muerto. Entonces la obra es una metáfora de lo que pasa en Colombia. Es de alguna manera un intento de respuesta desde el barrio y desde el arte a toda esta situación que estamos viviendo. Y pues el encuentro con el teatro fue enriquecedor personalmente para mí como artista, porque es explorar otro campo y en el arte yo creo que todo se mezcla. Y si tú aprendes de esto y de lo otro, te enriqueces cada vez más. Vuelves más poderoso el arte que tú tienes. Y eso fue lo que nos pasó con el teatro. O sea, era otro campo artístico y nos enseñó mucho, nos ayudó más. Igual yo creo que para Patricia Ariza, como directora, fue también bueno haberse encontrado con los rappers, porque aprendió otra cosa de la cultura. Me parece que la ópera rap pues ha sido un acierto porque es entre dos. Y ahí la experiencia de Carlos Atizábal y yo, que la dirigimos y trabajamos en la dramaturgia, con estos muchachos que también tienen su experiencia, es una permuta de saberes. Ellos saben de rap, nosotros sabemos de teatro y de dramaturgia, entonces hemos hecho un intercambio y se ha producido una cosa realmente inédita, porque la ópera convoca, por fortuna, gente que no la convoca. Otros espectáculos. A la ópera vienen jóvenes de Ciudad Bolívar, de Kennedy, vienen lloviendo, vienen con 1,000 pesos en el bolsillo. Creo que es la única vez en la vida que hemos podido presenciar casi una amenaza en la puerta. Vieron muchachos que llegaron una vez y eran como 15 y solo traían 10,000 pesos. Dijeron que o los dejábamos entrar con los 10,000 pesos o rompían la puerta. Entonces, ojalá todos los tipos de amenaza en Colombia fueran por ver una obra de arte. Ella es Julieta, la novia de Andrés, aunque él dice que es su mujer y que la va a llevar al mar. Ella lo ama mucho y sería capaz de dar la vida por él. La historia de la ópera es muy popular, lo que pasa es que eso con el tiempo se va esclerosando y hay unas clases sociales que se apropian de eso y se vuelven los dueños. Aquí hay dueños de la ópera, que hay dueños de la ópera, dueños del ballet, dueños de todo. Entonces pues muy bacano hacer una ópera de barrio. Entonces es casi un contrasentido decir ópera rap, ¿no es cierto? Y resulta que el rap dentro de la cultura hip hop es como la recuperación de los jóvenes de la posibilidad de hacer poesía cantada. Una especie de melopea, es una manera de ellos de cantar lo que sienten y no es un una reapropiación de la cultura. ¡Julieta! ¡La casa! La ópera en Europa es una verdadera locura. Ya los muchachos han ido 3 veces y yo creo que sobre todo en Alemania, son absolutamente reconocidos. Aquí son muy reconocidos por este sector del país real, no por el país formal, porque aquí es muy jodido.
Eso aquí, no sé, aquí solamente existe un tipo de cultura, un tipo de teatro, y desgraciadamente, con algunas excepciones muy valiosas, por supuesto, pero en general la gente de los medios se niega a indagar en ese otro país subterráneo, que es un país maravilloso, inédito además, y que es el país al que no se le escucha, el país que no tiene posibilidades de hablar. ¡Ey! ¡Nos vamos! ¡Y el mar! ¡El mar, hombre! ¡El mar! Yo pienso a veces que ser joven es tan difícil en este mundo porque sobre nosotros recae toda la responsabilidad de lo que va a ser el mañana. Pero sobre nosotros también está la puya de que somos, de que la generación de ahora es negativa, de que solo tiene visiones malas, que no están encaminadas a algo bueno. Entonces estamos en la encrucijada, estamos contra la espada y la pared. Ya somos jóvenes que ya tenemos que estar pensando más como adultos y no como niños. Entonces es bien difícil serlo. ¿De qué? ¿Dónde están mis amigos? ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Pepe! ¡El mar! ¡Julieta! Ellos no lo pueden oír. ¡Se me tiene que regresar! ¡No se puede! ¡Se me tiene que regresar! ¡No se puede! ¡Está escrito! ¡Se me tiene que regresar! ¡No se puede, Andrés! ¡Usted está muerto! La respuesta inédita a la guerra no está en el discurso político, que es un discurso que no se deja interpelar de nada. Es un discurso que esto es como un jet que va por encima de todos y nos maneja, pero allá va, solito. De pronto se estrella. Y por debajo hay una realidad, hay la cultura, hay la vida, que es como el agua que va circulando por todas partes. Entonces yo sí creo que en este país hay un movimiento cultural formidable y que por ahí está la clave de la respuesta a la guerra, entre los jóvenes y en la cultura. Entre los jóvenes, pero no solos. Entre los jóvenes aliados con los sabios, por ejemplo, con los taitas indígenas, con los maestros del teatro, etc. Nadie solo puede hacer nada, ni siquiera el amor. ¡Mira bien! ¡Esa es su vida! ¡Su mundo! ¡El lugar de donde usted viene! Yeah.